de todo el Perú y del mundo. Tengan ustedes muy buenas tardes aquí en el Perú. Son exactamente las 13 horas con 12 minutos. Esta es tu página Por los Caminos del Perú. Un programa que iniciáramos hace muchos años en la radio con el nombre de Por los Caminos del Perú, de Ediciones Fonográficas Quillahuaca. Hoy día es sábado 30 de marzo del año 2024. Estamos en el programa número 258. Sábado, el sábado de gloria, realmente para todos aquellos que profesamos la religión cristiana, pues es un día de jolgorio. Sabemos una vez más que Cristo es un Cristo vivo. Cristo es el camino por el que debemos andar para llegar al más allá. Cristo es la resurrección, eso significa restitución del alma. El cuerpo es algo que se quita, se cambia, se modifica. Así es, el cuerpo es materia, el alma, el espíritu es eterno. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Muchos estarán en sus casitas, ¿no? Habrá preparado suculentos almuerzos. Y a los que tienen menos, y a los que tienen su lagüita o su papita sancochado con su trocito de pescado, quizás, buen provecho. Si es comida de casa, por más humilde que sea, es buena comida. Buen provecho, señoras y señores. Yo quiero agradecer a mi familia, como de costumbre, a mis hijos, a Max Alejandro Cabello, que está aquí a mi lado. Gracias a él, gracias a su aporte, a su apoyo, podemos salir cada semana. Y también saludarlos a todos aquellos que durante el programa no mencionamos, no agradecemos su saludo, porque no alcanza tiempo, porque pues abruman y se pasan los saludos, ya no los podemos encontrar, ya no los podemos leer. Discúlpenos, no es nuestra voluntad odiarlos, pero a veces es imposible. Gracias, amigos, por la comprensión. Entonces, vamos a dar inicio a este programa número 258, hoy día, sábado 30 de marzo. Hay mucho que comentar, hay mucho que hablar. Vamos a comentar sucintamente para que ustedes también puedan tener una materia de conversación en casa. Porque todo lo que es política nos interesa a todos. Todos somos políticos. Todos somos animales políticos, todos los seres humanos. Por eso es que protestamos cuando sube el azúcar, cuando suben los pasajes. Protestamos cuando nos dan medicinas de baja calidad, cuando nos engañan o cuando los policías nos colmean. Protestamos porque son hechos políticos los que permiten esas malas costumbres. ¿Ya? Muchísimas gracias. Entonces, vamos con esta primera canción titulada Me Alejo de Ollón. Este mi anillo.
Este es tu espacio por los caminos del Perú. Tenemos que mencionar algo muy triste, muy doloroso, ¿no? Ya claso, por supuesto, por las redes sociales han sido publicadas ya, pero queremos sumarnos al dolor que están soportando esta familia del ex prefecto de Ollón, de familia Neira Salinas. Él sufrió un accidente, creo que fue antes de ayer, sufrió un accidente en la zona de Biroc. Supongo que es viniendo de Ollón hacia Lima. No entendemos, por ahí pasamos muchísimas veces. Solo sabemos de que saliendo de Biroc, ¿no?, cruzando el puentecito, el túnelcito pequeño, hay una parte donde es un desarrollo, la carretera sinuosa y con pronunciada bajada. Ahí hay que manejar con mucho denuedo. Hay que bajar toda la velocidad y hay que, si es posible, enganchar para poder bajar en primera o en segunda. Solamente el haber soltado que el carro vaya o haber acelerado pudo generar un accidente en esa zona, porque no es para accidentes, es una pista, es pista y bien conservada. Entonces, lamentamos, o si la falla ha sido mecánica, habría que ver por qué, o si la falla haya sido humana, lo sentimos mucho. Nos sumamos al dolor de la familia y nuestro más sentido pésame a todos los familiares. Por supuesto, Ollón se siente triste porque una de sus ex autoridades se fue. Bien, ya tenemos los primeros saludos. Oscar García Olivas nos saluda, nos dice: yo soy de Huántar, don Rubén. Muy bien, mi querido Oscar. Soy de Huántar, llamado también, por supuesto, el Balcón de los Conchucos. Nos saluda y nos dice: un abrazo para todos los huantarinos, para todos los conchucanos. Muy bien, gracias, Oscar García. Florcita Cabello, Aidita Serna, wow, Melgarejo y también Alejandro Matías Amar están saludándonos con mucho cariño. Buenas tardes, saludos para todos los oyentes, nos dice Alejandro Matías. Indalecio Tinta Callo, muy buenas tardes, maestro del arpa, Rubén Cabello, saludos desde Cusco, Sicuani. Ay, 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 qué bonito Sicuani. Yo hice una canción a Sicuani, claro, haciendo resaltar las campanitas sicuaneñas, ¿no? Y lo canta, lo grabó Elba. Campanita sicuaneña, campanita sicuaneña, muy famoso en el mundo, muy famoso en el mundo. ¿Por qué? Porque Sicuani es un pueblo muy lindo. Y a mí me trae muchos recuerdos, porque muchas veces cuando iba con el tren pasando de Arequipa a Cusco, ¿no?, íbamos en tren, pues en Sicuani hacían una paradita, ¿no?, muy cortita, y yo en uno de esos viajes, pues yo me confié, pensé que el tren se demoraría 10 minutos o algo así. No, señor, pasaron 2 minutos y el tren empezó a moverse. Yo dije: ya parará, ya frenará. Nada, siguiendo el volumen, empecé a correr, el tren también corría, corre. Lo alcancé casi al kilómetro. Si no, me dejaba, pues, ¿no? Y Mario, que iba ahí con Elba en el tren, me estiraban la mano, pero si estaban como a 40 metros, ¿cómo voy a dar la mano, no? Corre, hasta que tuve que acelerar lo máximo que pude y pude alcanzar al tren. Inolvidable en Sicuani. Y actuábamos en un local muy hermoso, era un cine, no recuerdo el nombre, pero un local muy hermoso que se abarrotaba con la gente que quería escuchar nuestras canciones. Gracias, mi querido Indalincio Tinta Cayo, desde Sicuani, Cusco, Perú. Gracias, nos dice, por alegrarnos con su programa y sus canciones. Nunca pasarán de moda, siempre adelante, maestro. Muchísimas gracias por tu palabra, Indalincio. Muchas gracias. Zaida
Toc Tocar Guapoma también nos escribe: excelente programa, maestro Rubén Cabello. Saludos desde Huánuco, del distrito de Puños. Qué bonito, Puños. Siempre hemos hablado de Puños. Cuando se quiere ir de Llata a Miraflores, hay que pasar por Puños. Qué bonito, es lindo. Su placita, su iglesia colonial, es una iglesia muy antigua. Ahí está su campanario original, así. Eso hay que cuidarlo, preservarlo. No hay que... Es como si fuéramos... Hay algunas, ¿no? Han equivocado lo que es la arquitectura. Arquitectura de preservación. ¿Qué pasa? Mira, hay algunas que hemos conocido, iglesias, hemos conocido torres, pues que datan de hace 300, 400 años de antigüedad. Son verdaderas reliquias, pero... Entran gobiernos, dizque modernistas, lo derriban y chao, y ya no hay campanario, le ponen una campanita chiquita pegada a su iglesia, lo que no es costumbre, los españoles siempre hacían, ¿no? La iglesia a un lado y el campanario al frente o a un lado, no pegado, ¿ya? Eso es otra cosa, ¿no? Las iglesias romanas, esas iglesias, sí, pegadito a las iglesias estaban los campanarios. Y eso vemos en muchas partes. O en otras, algunos, peor todavía, es algo más grotesco. ¿Qué cosa lo hace? Pues le quitan, ¿no? La fachada echan de piedras muy nativas, muy antiguas, hermosas, lindas, cómo están puestas las piedritas. ¿Y qué lo hacen? Le tiran cemento y lo tarrajean. ¿Cómo es posible que suceda eso? No hay sentido de... Pues, ¿qué cosa va a admirar un turista cuando vaya? ¿El cemento que le han puesto? O la pintura que le han puesto, es como si a algún despistado se le ocurriría ir a Machu Picchu y tarrajearlo todas las casitas que usted conoce, ¿no? Ponerlas a mayólica, ponerlos a todas las escaleras. ¿Eso a usted le gustaría que fuera así? ¿No? ¿Qué estarían haciendo con eso? Destruyendo nuestro patrimonio, destruyendo ese legado. Eso es lo que no hay que hacer. Y Puños guarda, es igual que Pachas. Pachas también mantiene. Y el lindo es verlo tal como está, erguido, valiente, fuerte, a pesar de los años. Ahí está. Saludos para Puños, querido. Jorge Cajachagua Robles nos saluda también, señor Rubén Cabello. Desearte lo mejor en tu vida cotidiana y siempre positivo. Un saludo por cumpleaños de mi hermano mayor, Raúl Cajachagua Robles, que en el cielo está, por supuesto, claro, a él nos acordamos porque él siempre escribía poemas. Una vez a mí me ofreció darme un cuaderno de poemas, ¿no? Pero ahí nomás se fue. Y ahí quedó, alguien debe tener sus hermosas poesías, poemas, que él los inventaba en el momento. Tenía ese don de escribir mucho, y colaboraba en un programa radial que salía a las 7 de la mañana, creo, en Radio Agricultura todos los días. Estoy hablando pues los años 60, 70, 80, ¿no? En 1900. Un saludo, mi querido Jorge. Para Gladysita, mi primita linda, hermanita Gladysita, un abrazo para ti, mamita, para todos los que están contigo, para Luchín, un abrazo para Luchín, para Celia Alarcón. Celita, gracias por estar con nosotros. Irislina Girón Osorio también, buenas tardes, lo felicito por tu programa, nos dice Iris, muchísimas gracias. No fue un accidente vehicular, fue canotaje. Maxito, ese accidente no ha sido, yo me parecía raro que un vehículo pueda caerse, ¿no? Ahí, porque, bueno, pues por sentido común hay que manejar despacio, ¿no? No tenía esa información, solo me dijeron ha fallecido tal persona en tal sitio. Pero no se puede hacer canotaje ahí, pues eso es demasiado difícil. Se puede hacer canotaje desde Michimachay hasta quizás hasta Rancón, antes de llegar al túnelcito, al túnel de Viroc. Esa zona, el agua es un poco tranquila, claro, hay pequeños rápidos, no puede facilitar el canotaje, pero si le han metido en ese sitio tan difícil, no, bueno, pues, nuestro sentido pesa. Gracias, mi querida Iris.
Margot Trujillo, muchísimas gracias. Margotcita, a Jovita Osorio Orostegui, buenas tardes, San Rubén. El accidente fue con canoa, nos dice gracias, Jovita. Sí, ya lo sabemos, ahora sí, ya lo hemos aclarado. Eso hay que hacer estudios y hay que ver cómo se hacen los canotajes y qué tipo de balsa se utiliza para ello, qué tipo de canoa se utiliza para ello, qué tipo de remo se utiliza para ello. No, tiene que haber rápidos, pero no tan peligrosos ni tan caudalosos. En estos meses baja mucha agua y hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Mucho que estudiar, no hay que poner el bote, ya vamos y vamos, ¿no? La emoción a veces de los jóvenes pues impiden que haya un poco de orden. Noema Rondón Ortega, igual saludo, señor Rubén, nos dice, lo saluda una guantarina desde Puente Piedra. Gracias, Noemita. Simón Bravo Quiñones, buenas tardes, don Rubén, saludos desde Huacachi, ay, 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 de las regias de Huacachi, tierra hermosa, tierra linda. Gracias, Simeón. Alex Romualdo Delgado, mi querido Alexito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto me da. ¿Dónde te encuentras? ¿En Lima o estás en tu San Marcos, querido? ¿En tu Carguayó, querido? ¿Dónde te encuentras? Un abrazo para ti y para toda tu familia. Primito, buenas tardes. Nos saluda Gladysita Ugarte, Julián Asensios Valencia, igual. Marisol, wow, Marisol Cahuaycanquiracho, ¿por qué te has olvidado de mí? Muchísimas gracias por tu saludo, Marisol Espinosa, desde Cusco, Perú. Huguito Espinosa, también, él es de Huacachi, pues, por supuesto, un gran guitarrista. Nos cuentan pues, que tiene pues, muy bonitas canciones y bonita forma de cantar y de tocar. Bien, buenas tardes, amigo Rubén. Recibe muchos saludos de la familia Espinosa, Marujo en especial, del solitario ancashino Hugo Espinosa. ¿No ves? Para mi tierra, Huacachi, Ancash, Wari Ancash, claro que sí, siempre por Huacachi, tierra linda. Vecina Jessy Melgarejo también. El local, ahora nos aclaran que es el local donde actuábamos en Sicuani, está al frente del hospital, se llamaba el Cine Valencia. Claro que sí, a un costado de la línea del tren, como a 50 metros a la derecha, ahí ya estaba, ¿no? Cuando se va de Puno a Cusco. Qué bonito, Sicuani. Saludos para todos. Olimpia Alarcón Villadesa, buenas tardes, maestro Rubén. Me encanta su música, me trae muchos recuerdos, pues reciba mis saludos cordiales. Un gran abrazo grande. Gracias, Olimpia. Vamos ahora con otro bonito tema. Bella Oyonina. Rubén Cabello y su arpa. Hoy. Sábado 30 de marzo. Estamos terminando el tercer mes del año. Thank you.
Ay, 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 ay. Tenemos saludos por YouTube. Muchísimas gracias. Ida Bravo, Idita, muy buenas tardes. Buenas tardes. Papi del Arpa nos dice feliz sábado de gloria. Del mismo modo, Idita. Antonio O.H., buenas tardes, señor Cabello. Un saludo enorme de la familia Benito Osorio, almorzando y escuchando su música. Gracias, mi querido Antonio. Un abrazo y buen provecho. Justo Armando Cristóbal Valle también nos dice buenas tardes, amigo Rubén, saludos desde la ciudad de la eterna primavera, Huánuco. Eso sí, el mejor clima del mundo creo que está en Huánuco, ni frío ni calor, ni lluvia intensa ni sequía, no, es lindo. Sus canciones son muy hermosas, nos dice, gracias mi querido Justo, haces honor a tu nombre. Flor Hernández, ay, 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 feliz Pascua de Reacción, hermanito. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Saludos. A Maxito nos encarga Dorita Maxito. Ya, sigan los saludos. Roberto Asensio, su huerta, también está en sintonía. Arnold Díaz Salas. Hola, don Rubén. Buenas tardes. Existen programas. Muchos nos dice saludos desde Huacho. Claro que sí. Y a todos los que tengan programas, los saludamos. Y quisiéramos que todos, si es posible, hagan. Porque eso es hacer patria, hacer conocer a nuestros pueblos, nuestras costumbres. No olvidarnos de los amigos. No olvidar de nuestra comida, de nuestras fiestas, de nuestras danzas, de nuestra usanza. Eso se llama cultura. Malenita Cabello, mi hija linda. Ay, Malenita, un abrazo para ti. Gracias. Gracias, hijita. Armando Laurente, uy, mi querido Pariacanchino, macho de Caicanqui. Hola, buenas tardes, que te encuentres bien. Un saludo cordial, Rubén Cabello Rivera. Mis felicitaciones por tu programa. Muchos éxitos para ti. Un abrazo a la distancia. Del mismo modo, mi querido Armando. Bueno, pues, darte a ti las gracias eternas porque siempre fuiste un gran amigo. Y uno de, creo que de los mejores vendedores de discos que han habido en el Perú durante muchísimos años. Pues por ti entraron la música de muchos artistas a casi todo el Perú. Todo el sur del Perú, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Puerto Maldonado, Ayacucho. Pues manejabas tú como si fuera la palma de tu mano, puesto por puesto, tienda por tienda. Gracias, mi querido Armando, siempre te tenemos en el recuerdo. Verónica Sánchez también nos saluda. Verónica Sánchez es la chica que canta, ¿sí? Sí, es que entonces para ti un saludito especial, Verónica. Juancito Palacios Taquire nos saluda desde Santa Ana de Tusi. ¡Ay, ay, ay! Tusi está al otro ladito de Goyón, pasando Chacua Grande, más volteando por ahí, hay un letrero en la carretera, te indica Tusi, qué bonito. Bueno, y eso nosotros pues conocemos de hace años, tenemos una relación directa con ellos, porque ellos eran los que nos traían a Goyón los añiles. ¿Para qué servía ese polvito? ¿Cómo lo producían? No lo sabemos, es un misterio, ¿no? Pero traían añiles de todo color, con eso teníamos la lana de la oveja, ¿no? Para hacer las frazadas, para hacer las mantas, para hacer las cubrecamas. Bueno, para todo uso se usaban esos tejidos con esas lanas pintadas con ese pigmento que solamente ellos lo manejaban, los tusi. Nosotros con mucho cariño le decíamos los queridos tucinos, ¿no? Un abrazo. Ellos traían pues, las chutas, las agujas, todo lo que sea para bordar, para eso ellos eran pues artistas trayendo eso. Gracias para Natalie, mi sobrina querida. Un saludo especial, mamita Natita. Bueno, pues has aprobado tu maestría. Ya tienes una maestría muy importante en tu vida profesional. Y como te dije en un mensaje, tu techo todavía está alto. Falta mucho todavía y lo vas a llegar. Lo vas a llegar con ese ímpetu que tienes y con esa forma de ser que te acompaña, Dios te ha regalado esa virtud. Lo vas a hacer. Y eso será una satisfacción grande para ti misma, para tus padres que tanto te apoyan, para tu hermanita que siempre está a tu lado, Noelí, y para todos nosotros que formamos parte de ese gran equipo que se llama familia. Roy Beteta, también Roycito Beteta, estás en Chokchi, hermano.
Un abrazo para ti, para toda tu familia y para ese lindo pueblo de Chokchi en el distrito de Aksó. Verónica Sánchez dice: mis saludos, maestro. Gracias por hacer vibrar mi corazón con nuestra música oyonense. Gracias a ti también, Verónica. Natalie Delgado, saludos, Tito. Como siempre, escuchando tu programa, deleitándonos con tus lindas canciones. Norma Santos Blas Abdías Villarreal, un saludo, amigo Rubén. Buenas tardes, está buena la transmisión. Muy bien, vamos entonces con otro temita. Aquí está: tú eres la vida dulce. Rubén Cabello y su arpa. Este es tu espacio por los caminos del Perú. Allen Berbenites Bayona nos saluda también, dice saludos y nos encarga saludos para Adelaida Bayona Blas en Paucas, Huari Ancash. Es tu fan, Estrubancito, nos dice, y hoy es su cumpleaños. Entonces, muchas felicidades para ti, Adelaida Bayona. Que la pases lindo el día de tu onomástico y en sábado, Gloria, ni hablar. Filomena Mori, muchísimas gracias desde Huari Ancash, nos dice Lina Díaz. Señor Rubén, buenas tardes, éxitos por su programa, lindas canciones. Desde pequeña me gustó escuchar las canciones del centro. Saludos desde Lambayeque. ¡Ay, ay, ay! Lambayeque tiene mucho que ofrecer al turismo peruano, mucho, mucho. En comida excelente, ¿no, Maxito?
La comida lambayecana es excelente, ese es el verdadero norte, pues claro. Cuando se le pide un cabrito, ¿no? ¡Wow! ¡Qué rico plato! El arroz con pato es otra cosa, pues, ¿no? Es netamente lambayecano. Y un saludo para esas lindas, lindos pueblos. Vamos a visitarlo en algún momento. Santita, wow, mi Jenny, Jenita linda, un abrazo para ti, mamita, y Malola, mi caicanqui primito, nos dice, Carupita me saluda, ay, 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 desde tan lejos nos está saludando, nos dice, habla todavía quechua, ay, 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 amargongar y maíz, ya le estoy diciendo, no me olviden, pues, ella está en Madrid, en España. Para Esteban Bello, saludos, señor Rubén Cabello, buenas tardes, muchas felicidades por tu programa, saludos y muchas bendiciones. También Jona Marisa Palomino Alcedo, para Huguito Espinosa, amigo Rubén, son éxitos que nunca pasarán. Siempre los seguiré felicitando por su estilo, que nunca lo cambiaste, porque un artista nace con un estilo y muere con su estilo, igual lo cultivo yo. Muy bien, mi querido Huguito, un abrazo para ti, para todo Huacachi. Vamos ahora con otro tema, aquí está. ¡Ay, qué cruel es el destino! Escuchemos la canción. Rubén Cabello y su arpa. Thank you.
Siguen los saludos, Maxito Arturo Jara Guamaní. Nos saluda, señor Rubén. Buenas tardes. Muy buena su programa. Gracias, Arturito. Juan Antonio Panadillo Collazo. Saludos, mi gran amigo Rubén Cabello. Gusto de saludarte desde el centro poblado de Conín. Conín, Conín pertenece al distrito de Pontó. Es uno de los centros poblados pintorescos dentro de Pontó. Y Pontó tiene bonitos centros poblados, ¿eh? Está Recrish, Cuchus, Rambrán. Arriba está... también Pontó Viejo, abajo está Yunguilla, Culuchaca, Conín, bastantes centros poblados tiene, ¿no? Así que el alcalde distrital tiene que trabajar al menos para darles a todos ellos agua y desagüe, ¿ya? Porque esos pueblos han sido postergados, relegados desde hace 400, 500 años y siguen trabajando con chaquitaquia, ¿no? La papa y los productos del campo. Eso debemos sustituir, debemos cambiar. Yo digo, ¿por qué no ponemos universidades en el interior del país? Por decir, una universidad técnica en Huari, donde solamente se enseñe a hacer maquinarias, tractores y herramientas para trabajar esos sitios difíciles, o en Ollón, en Cajatambo, ¿no? En los distritos más alejados, en las provincias más alejadas, ¿no? Y los alumnos irían a capacitarse, irían a aprender a hacer herramientas, para sustituir la chaquitaquia, la barreta, que ha sido nuestras herramientas hasta ahora. Pues, pero eso es, pues, a una persona a los 50, 60 años ya no puede manejar la chaquitaquia, ya no tiene las fuerzas necesarias. Pero si tuviera un tractorcito con su oruga que pueda barbechar las chacras inclinadas, una persona de 60 años normal lo manejaría y con mucho cuidado. ¿Y por qué no fabricamos esas máquinas nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no hay institutos? ¿Por qué no hay universidades? ¿Por qué los grandes capitales, por qué no se meten a hacer ese tipo de institutos? ¿Por qué? ¿Por qué están en Lima saturados? En cada cuadra hay un colegio particular, en cada calle hay una filial de universidades que enseñan no sé qué. ¿Qué les enseñan? No sabemos qué enseñan, ¿no? Y a veces con títulos bamba, con títulos otorgados, como ahora Sunedu prácticamente está descuartizado, está pobre Sunedu, le han cambiado sus fines para los que fue creado. Qué pena da, por eso que estamos atrás, por eso que la agricultura peruana no progresa, por eso la agricultura peruana no avanza. Hay mucho que hacer, señores, hay mucho que hacer. Mientras la llamada presidenta ahora, pues, está mostrando en cada reunión importante que haya joyas que superan los 100 mil, los 200 mil dólares, ¿no? En cada collar, en relojes, en aretes, en sortijas y no sé qué tantas cosas más. Aretes que cuestan, pues, 15 mil, 18 mil, 22 mil, collares que cuestan 60 mil dólares. No estoy mintiendo, señores, aquí está comprobado. Lo estoy sacando de aquí, de este diario, que quizás no llegue a su pueblo. Aquí están, aquí lo están mostrando. Si lo pudieras ponchar, Maxito, es muy lejos, ¿ah? Aquí está muy lejos. Pero ustedes lo pueden encontrar en internet. Ustedes pueden encontrarlo, ¿no? Mientras ella presume de tener mucho poder, presume de tener muchas riquezas, mucha fortuna, parece que le acompaña, pues, al complejo de Cleopatra, ¿no? Pero Cleopatra ya saben por qué murió también. Así es la cosa. Bien, vamos con más música. Aquí está, ahora sí, la condesita Elba Girón, una artista del pueblo, una artista muy humilde, de las cunas más humildes, pero que supo imponer su voz, su estilo, su presencia en los escenarios, bailando, cantando, siempre con la frente en alto. Aquí está, para dedicarnos a esta canción. Dice, letra música de Rubén Cabello, y en el arpa también. Por mis lloras, que por mis sufrir.
Este es tu espacio por los caminos del Perú. Estamos viendo a Elba bailar, donde sea baila ella, qué importa, ¿no? Se pone la ropa de cusqueña, de puneña, la rosa, voy a andar de equipeña, ¿no? Y se le ve qué bonito con su mantita propia, su sombrerito propio, ¿no? Estilo de este bonito distrito de Andajes, de su pueblo de origen, su San Benito querido, su San Benito apreciado. Un abrazo para todos los sanbenitanos, claro. Saludo para Yona Marisa Palomino, nos escribe que hoy día es cumpleaños de su hijita Estrella. Muchas felicidades, Estrella, Estrellita, hijita de Yona. Eres una niña hermosa y con mucho futuro. Te deseamos lo mejor en San Juan de Lurigancho. Saludo de toda tu linda familia. Filomena Mori, felicidades, señor Rubén, por su lindo programa y sus canciones Águila Negra. Quieren escuchar. Muchos saludos para la familia Mori desde Huari, Ancash. Ay, 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 cuando hablan de Huari, mi corazón también dice pum, 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 pum. Ya está, pues, ya los pies quieren caminar, quieren ir. Ya falta poquito, ya, falta poquito. Artemisa Wet, Artemisa, hermanita, felicitaciones, Rubén, me encanta la música que tocas y cantas. Te deseo muchos éxitos, bendiciones. Gracias, mi querida Artemisa. Ella es una y creo que ya quedan dos nomás, ¿no? Con Carmencita, Damaso, creo que quedan dos de la primera promoción del Colegio San Martín. Esa primera promoción que egresamos, ¿no? Con mucho nivel y ha dejado, pues, una estela de grandes profesionales. Qué alegría nos da. Y la siguiente generación todavía mejor encaminado. Gracias, Artemisa, por sintonizarnos. Para Wagner Marcos Zorrilla Moreno, igual, buenas tardes, señor Rubén. Le saludamos desde el Cercado de Lima. Ay, 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 gracias, Wagner. Para María Magdalena Torres, desde su Pontó querido. Claro que sí. Para Marco Aurelio Guayhuaquispe, buenas tardes. Qué linda música. Margarita Salazar también, Zenobia Rojas también, para Rosemary Ventosilla Alcedo, para todos, muchísimas gracias. Para Andrés Andrade, que nos escribe, dice, muy buenas tardes, estimado amigo Rubén, mis saludos desde Andajes. Justamente hablábamos de Andajes, la cuna del manjar blanco. Eso sí, el mejor manjar blanco del Perú está en Andajes, siempre a lo ancho de diferentes lugares, oyendo tu programa. Un abrazo fuerte a la distancia. Del mismo modo, gracias, Andrés Andrade. Vamos con otro tema. Aquí está nuevamente, escuchamos la voz ya escuchamos Loca Loquita, ¿no? Ahí viene entonces, aquí está Loca Loquita Loque. ¿Qué pasa un loco cuando sube al escenario? ¿O una loca cuando sube al escenario? Ay, ay, ay. Yo recuerdo que cuando estábamos en secundaria hicimos un sketch con Ángel Damaso, ¿no? Yo siempre con Ángel, pues es un amigo de toda la vida, desde cuando andábamos con nuestro pañal. Y ya en cuarto, fue un quinto de secundaria, nos dicen, vas a hacer un sketch y te vas a llamar el otro Chuño, el otro, ¿qué cosa era el otro? No sé, ahorita recuerdo el nombre. Bueno, subimos al escenario y ¿cómo era la salida? ¿No? Pusieron una música de fondo y supuestamente estábamos cazando moscas, ¿no? Y nos lo comíamos, ¿no? Mirábamos la mosca que estaba por ahí, lo atrapábamos y lo comíamos. Y la gente decía, ah, cochino, mosca no se come. No decían que estos están locos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace un loco en el escenario. Escuchemos a Elba Girón. ¡Gracias!
Ay, 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 este tema me trae al recuerdo. Pues, bueno, no, son anécdotas. Cuando salía al escenario para cantar este tema, a veces verdaderamente hacían pues, cosas que solamente una persona desquiciada se le podía ocurrir, ¿no? Me quitaba el arpa y empezaba a tocar ella, pero al revés, pues, volteado, ¿no? Y la gente le decía, ¿qué pasa, señora? Él se ha vuelto loca. Y la canción se llamaba Loca, Loquita. Y hacía cosas, pues, le quitaba su micrófono al maestro de ceremonias y Juan lo metía al arpa. ¿Qué cosa va a hablar? Sonaba nomás, ¡buh! La gente se reagozaba, ¿no? Ahora acá lo vemos, columpiándose un árbol, ¿no? Bailando realmente. Bueno, pues hacía su papel. Era una cantante y una muy buena actriz también, creo yo. Nunca hizo el papel de actriz, pero de repente lo hubiera hecho bien. Ay, en vida, ay, ay, ay. Dorita Segura Fernández también nos escribe. Buenas tardes, señor Rubén Cabello. Lindas sus canciones. Cirila Reina Malqui. Igual, buenas tardes, señor Rubén. Saludos desde Lima para Clodomiro Reyes Guardia. Igual, saludos, maestros. Qué bonito programa. Héctor Carlos Agurto Maguiño. Saludos, Rubén Cabello. Nos dice Augusto Alarcón. También Julie Ortiz Alarcón. Para todos, nuestro saludo. Claro que sí. Para Castillo Elba, siempre en mi corazón. Nos dice Giovanni Lázaro. Buenas tardes, maestro Rubén Cabello, pionero del arpa. Saludos desde Huacho. Pate Yubano Lázaro, un abrazo, Yubano, muy agradecido. Sergio Saavedra Trujillo también. Para Víctor Garay Brioso, para Sergio Saavedra Trujillo, buenas tardes, maestro Rubén, un saludo desde Tactabamba, nos dice, ay, 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 Arrapayán, y nunca pasarán de moda, por no decir de la Condesita. Ah, eso sí, nunca, mientras ustedes no lo olviden, ella no será olvidada, claro, claro que sí. Tactabamba es un bonito centro poblado en el distrito de Arrapayán, en la provincia de Huari. Un abrazo para todos. Vamos con otro bonito tema, aquí está, ahora sí, permítame cantar. Voy a cantarle a mi pueblo y decirles cómo es Ollón. Aquí está la canción, así es Ollón. Arpa inconfundible, se divisa mi hoyocito con su riqueza incomparable. Oro fino, plata fina, carbón bullante, tal vasto, azul cielo, limpias aguas, así es mi hoyocito. Plata fina, carbón, grulla, metal vasto, azul cielo, limpias aguas, así es mi hoyocito.
juntos buscándose la vida. Hasta aquí pues han llegado muchos buscándose la vida. Buen trabajo, buen salario, chicas lindas que enloquecen, buen fútbol calentadito, con tonadas oyonense. Buen trabajo, buen salario, chicas lindas que enloquecen, buen fútbol calentadito, así es mi hoyocito. Estira la chompa del colegio, o los colores del club ideal, quizás del River o Caimanes, es un orgullo hoyonisto. Vestirá la chompa del colegio, o los colores del club ideal, del Racing o Puente Piedra, es el orgullo hoyonisto. Este es tu espacio por los caminos del Perú. Así es Oyón. Oyón, un pueblo ubicado a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Está en la naciente del río Huaura. Toma el nombre de Huaura por su desembocadura al mar. Pero los ríos son de Chacua y de Quepoc, ¿no? Quepoc y de Raura y de Chacua Grande, Chacua Chica, dos que se juntan abajo de Michimachay y hacen el caudaloso río Oyón, pasa por Churín, pasa por Sayán y desemboca en Huaura. Ahí está Oyón, todos los pueblos tienen sus riquezas, unas que son muy, muy, muy variadas. Andajes tiene su propia riqueza, sus aguas termales. Las aguas termales de los baños de fierro son de Andajes, no son de Churín, ¿no? Su majar blanco, muy querida, muy estimada, que se comercializa tanto en Churín, pero son de Andajes, ¿no? Así es. Pachangara tiene también sus propias. Naván es el centro de la fruticultura, al igual que Cochamarca. Sus distritos son muy ricos. Y Oyón tiene sus minerales: oro, plata, cobre, zinc, estaño, ¿no? Sacan toda clase de metales. Hay grandes empresas mineras que lo trabajan, pero valgan verdades, Oyón sigue siendo pobre, sus distritos siguen siendo pobres, ya lo sabemos por qué, es una cuestión política nada más, que si se pudiera revertir. No estamos en contra de la empresa, lo que estamos en contra es de que hay negociados de las grandes empresas con los malos políticos. Ahí está, ahí se van millones y millones y millones que deberían ir a las arcas del Estado y luego para el desarrollo de los pueblos. Ahí está el cuello de botella del que no salimos. Todos se corrompen cuando están en el poder. Con razón dicen que solamente el poder es verdadero, el resto es ilusión. A veces da pensar eso, porque una persona cambia de un momento a otro, como esta señora que está pues ahora encargada de la presidencia, ¿no? Para mí es una presidenta de facto, yo no la reconozco como presidenta, yo nunca voté por ella, yo soy demócrata, me gusta respetar.
y que me respeten. Bueno, pues ahora está en sus momentos difíciles, ¿no? Por muchas cosas que no supo enmendar. Si ella hubiera enmendado las cosas tal como es, o hubiera hecho las cosas como deben ser, ¿no? Entonces la apoyaríamos indistintamente. Ella viene de un pueblo hermoso, un pueblo lindo. Ella en Apurímac, Chalhuanca es lindo. Chalhuanca es hermoso. Vayan, visiten, conozcan Chalhuanca. Eso, yo he ido varias veces a tocar y me he quedado a admirar su belleza, su clima. Es hermoso, es lindo. Vayan. De ahí viene, pero hay mucho por hacer. Hay mucho por trabajar. Hay mucho por darle a los pueblos al interior del país. Alguna vez será. Algún día será. Vamos ahora con otro tema. Claro, Esperanza Rodríguez viene ahora desde Surrapayán, querido, para decirnos este bonito tema. Si te vas de mi presencia, está bien, dice la canción.
Siguen los saludos, Maxito. Vilma Barrera Moreno, feliz Semana Santa, señor Rubén Cabello, qué lindo verlo. Saludos, Vilmita, comunícate con nosotros, ¿eh? ¿O has dejado de cantar? ¿Tienes bonita voz? Sí, sí, sí. Elías Rivera Pérez, muchísimas gracias. Hilder Pío, buenas tardes, maestro Rubén. Bendiciones para usted y su lindo programa. Y que en este día que nuestro Padre Celestial nos enseñó los valores de la vida, sea la reflexión para todos tus oyentes. Muchísimas gracias, mi querido Hilder. Silvia Bazán Cifuentes, hola, señor Rubén. Saludos para el pueblo de Huari, Colcas, para la familia Bazán Cifuentes. Claro que sí. Colcas, querido, un abrazo para todos los colcasinos. Recuerden que en Colcas estaré en septiembre, el 20 de septiembre estaré en Colcas. Siempre me pasaba de frente nomás, pero ahora haremos un alto en Colcas. Andrés Andrade, Rubén, tienes muchos saludos. Nos dice, desde San Juan de Rontoy, de Chacho, de Yamellín y de todos esos pueblos que te ganaste con gran prestigio y cariño por la gente ancachina donde yo estuve trabajando. Gracias, mi querido Andrés, y gracias a toda la gente raimondina, efectivamente, a toda la gente desde abajo, desde Puchca, desde cuando subimos a Axo, a Chonda, de ahí para arriba, todos los pueblos, para Huántar, para todos los pueblos, para Vilcabamba, para Chingas, para mismo Yameyín, para Chahuarcón, para todos esos pueblos hermosos, para Chacho, para Mirgas, Mirgas, la tierra de las chicas bonitas, claro que sí, un abrazo, muchísimas gracias, Andrés Andrade. Gilmer Santos Evangelista, señor Rubén, qué hermosa música, hermosas composiciones, todas sus canciones son un deleite. Gracias, querido Gilmer. Roy Emerson, igual. Elías Rivera nos dice, buenas tardes, maestro Rubén. Vaya Viro, que la familia River Pérez, claro que sí. Yo le tengo un aprecio mucho a Alfonsito Rivera, porque él me conoce desde cuando yo tenía 13 años, cuando toqué en primera vez en público en Viro. Así es, desde aquella vez él me conoce. Para Marisol Solano Rivera, buenas tardes, señor Rubén, feliz fin de semana, hermosa música que llega al corazón. Blanca Asensio, igual. Para Vicky Trinidad, para Dignita Cruz, muchísimas gracias. Por supuesto, mi hermanita Flor, Florcita Digna Cabello, también nos dice saludos, papito, la música de nuestro Olloncito querido, mucho sentimiento como somos nosotros. Efectivamente, las canciones olloncistas tienen mucho de sentimiento. Pero ahora vamos a saludar a esta hermosa tierra a la que queremos mucho también, esa Huari. Y el símbolo de Huari es la laguna de Puruay, una de las lagunas hermosas que le da tradición a esta tierra. Y yo le dediqué esta canción con mucho cariño. Aquí está. Hermoso Rontoy querido, hasta tu cima llegué. Buscando en tus entrañas cariño para mi ser, y de una guarinita cariño a mi corazón. Virgencita del Rosario, mamá guarina eres tú, que acoges a todo el mundo con cariño y comprensión. Y yo no sabría explicarte qué siente mi corazón, cuando miro tu imagen me dan ganas de llorar. Jardín más preciado que le hicieron para ti, para
pareces estar llorando porque sabes que me voy. Aunque me vaya muy lejos, nunca te olvidaré. Huari, provincia de Huari, bello por donde lo ves, sigue siendo orgulloso un pueblo encantador. Aquí respiras decencia y las ganas de triunfar. Mujeres lindas y buenas, yo me quisiera quedar. Tomaremos chichita de cola, tomaremos una cervecita. Salud por esta linda tierra, la tierra de los mexicancas. Tomaremos chicha de jora, tomaremos una cervecita. Salud por esta linda tierra, la tierra de los mexicancas. Laguna de Puruguay, y decíamos que es uno de los centros atractivos más hermosos de esta provincia tan antigua como es Huari. Ustedes saben que de Huari se disgregó la provincia actual de Asunción Chacas. De Huari se disgregó también la actual provincia de Antonio Raimondi. Era grande, por tanto, haya habido un vicariato y hay un obispo permanente. ¿No? Entonces trabajan, creo que a la concientización de nuestra fe católica. Por eso que las fiestas de Semana Santa en Huari es hermosísima, es linda, ¿no? Hay unas procesiones en las que todo el pueblo acompaña. Están concientizados desde niños, participan niñitos vestidos como angelitos, todos con la ropita del mismo color, blanquitos, hermoso. ¡Qué hermoso! Es lindo cómo el pueblo participa. Eso depende y eso se ve que es trabajo, pues, del pastor, en este caso del cura, del párroco y del mismo obispo. Un abrazo para Huari, lindo, ¿no? Que con su laguna de Puruguay, su símbolo, nos invitan en cada momento. Hay que visitar, hay que conocer. Conozcan esa flor del huaganco que yo le canto. Es una flor que parece que estuviera llorando, como dice la canción. Y solamente hay en la ribera de la laguna. No lo encuentra usted en otra parte. Lo han sembrado muchas veces en el parquecito de arriba o en la misma plaza, pero de un tiempo se desaparece, se va, ¿no? Se muere, ¿qué será? O se lo llevan, no sé, pero ya no los veo. Siempre que voy, veo, trato de verlos, pues contemplarlos es hermoso. Pero cuando se va a Uruguay, a la laguna, pues hay botes que prestan servicios, con boteros conocedores, boteros profesionales, ¿no? Nos llevan por las esquinas, las laderas. Es una laguna larga, 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 tendrá por lo menos unos 3 kilómetros de largo la laguna, ¿no? Y ahí podemos encontrar en las orillas la flor de huaganco de diferentes colores. Es hermoso, es lindo. Y cuando sale usted, sale con hambre. Y qué mejor, pues ahí están las truchas, ahí están. Bueno, cosa hermosa, linda. Vamos a visitar, hay que conocer. Ahora vamos con otro tema. Aquí está otra huarina, por supuesto, desde su pueblo Huamantanga, para dedicarnos a esta canción, Adorada Madre. ¿Hemos encontrado el tema, Maxito? Adorada Madre, con la voz de María Elena Ciencio y en el arpa Rubén Cabello, claro.
ausencia la tristeza se apodera de mí. Ruego a Dios que nunca me faltes. Rosa Arainga, Adriana Pereirina y Vicenta Araindia, madres abnegadas. Amigos, indefectiblemente hemos llegado al final de nuestra programación del día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía, por los saludos, cientos de saludos. Aquí se me quedan muchos. Para Berta Adán Guerrera desde Puente Piedra nos saluda. Para Carmen Luz Inciso Cabello, mi sobrina linda que también siempre está en sintonía. Para José Yanac, mi querido amigo, mi segunda voz en los engreídos del colegio. Claro, los engreídos del colegio lo formamos. Pues yo era el arpista y a veces tocaba la mandolina. Víctor García tocaba la guitarra, o también Gregorio Mendoza de Rapaz también tocaba la guitarra. Y Filomeno Toribio, nuestro querido Chumpi, tocaba su violín. Su violín de su papá, y le decimos Chumpi, ¿sabe por qué? Porque a su papá le decían Chumpi la Barbada, ¿no? Y en esa época estaba apareciendo pues Héctor Chumpitas, jugador de fútbol, y Chumpi era bueno, era chiquito, pero yo tenía creo unos 55 de altura, saltaba por mi cabeza como si nada, yo estaba paradito, y él saltaba con los dos piecitos levantados, muy atlético era el chiquito Filomeno. Entonces ellos formamos el grupo Los Engreídos del Colegio. Nuestra primera voz era Onofre Paucarpes, ¿no? Tenía una muy buena garganta, gusto para cantar. La segunda voz era José Llana, Josecito, siempre estaba ahí trayendo sus canciones nuevas, canciones del recuerdo, canciones escondidas, lo traía. Un abrazo, era un gran aporte para los engreídos del colegio. Y el otro cantante era Ángel Damaso, que tenía una voz muy melodiosa, y eso se nota cuando graba sus primeros discos, ¿no? Entonces, eso fuimos los que rescatamos prácticamente la música oyonense, porque pues no había hasta esos momentos ningún artista oyonense que ahí había grabado. Solamente grabaron los andajinos, solamente habían grabado los gorgorinos, que bien me dijo mi madre, es decir, los ruiseñores de Gorgor o las guitarras andajinas. Y de Oyón no había nadie, habiendo tantos músicos buenos como don Magno Cabello, mi papá, ¿no? Pero no habían tenido oportunidad de ir a una sala de grabación, porque era muy difícil. Los tiempos donde las salas de grabación pertenecían a las grandes empresas discográficas que habían en el Perú, solamente pues habían grabado los conjuntos de Caujul, también grabó con nuestro cantante, con Fernando Pineda, que él era de Ucruchaca, pero más identificado con Caujul. Después salieron los romanceros de Cachaúcro, que era también integraba ahí don Iván Toribio, papá de Chumpi, ¿no? Después entró otro violinista que le hizo el marco musical a Mario Mendoza,
Así fue como se inició la música de Ollón y después ya aparecieron Ángel grabando, Pelayo grabando, yo grabando, Mishki también. Mishki muy joven se fue, ¿no? Era un gran prospecto, un gran proyecto. Lástima que en el Perú no lo conocieran, no lo conocieran porque él era bien regionalista y era muy ollonista, muy pegado a su tierra y falleció muy joven, un hombre que había saltado de 12.000 pies de altura porque él era un paracaidista y cayó de un poste de 6 metros de altura, cayó, se resbaló instalando, haciendo instalaciones eléctricas y fue fatal para él. Así se fue nuestro querido Mishkicito y pues de él no tenemos ninguna grabación. Yo no tengo, sino con mucho gusto los haría escuchar. Gracias amigos, estaremos regresando mañana a las 12 en punto del mediodía. Gracias a Max Alejandro Mijo, estaremos nuevamente. Hasta entonces.